Hola mis cuervis, soy Marel, por si no me conoces. Hoy te contaré sobre un algo ancestral que hemos venido buscando los humanos por los siglos de los siglos: la inmortalidad. La hibridación para la inmortalidad parece que nos estamos moviendo inexorablemente hacia la creación del hombre de la tarjeta SIM, intentando crearnos un hogar permanente en el universo físico al tender un puente sobre nuestro ser humano. Biologías que son vulnerables a descomponerse y descomponerse en modus operandi artificiales más difíciles de llevar. Al mismo tiempo buscamos reemplazar la delicada realidad del sentimiento y las imaginaciones humanas con un sentido de la realidad virtual del núcleo duro. Creo que cualquier civilización anterior en este planeta, como quizás la Atlántida, Lemuria o la antigua India en el momento del Vimana, pueden haber alcanzado el mismo umbral y haber permitido inadvertidamente a los grises ayudar a convertir a su especie en una raza físicamente inmortal a través de un programa de hibridación similar a la descrita por tantos secuestrados en la actualidad. Sin embargo, existe, por supuesto, una gran paradoja entre las palabras físico e inmortal. Las dos son incompatibles debido a la segunda ley de la termodinámica, el mismo poder que crea la inmortalidad, una línea del alma de conexión con el Galverse. Se ve comprometido y disminuido cuando se mezcla con elementos artificiales. Por lo tanto, los grises están condenados al fracaso. De ahí los bebés híbridos de aspecto muy enfermizo que a menudo se ven en sus naves. Después de que algunas antiguas civilizaciones fueron destruidas, es posible que los grises hayan sido atrapados ahí en busca de nuevas fuentes de ADN. Es posible que luego hayan iniciado un programa de interceptación genética que ayudó a moldear a nuestra especie en su forma actual, lo que le está sucediendo a la humanidad con la inminente aparición de la SIM-Card Man. Puede ser una perspectiva catastrófica, escalofriante para todos nosotros. Al permitirnos ser transformados así, estaremos asegurando la pérdida de nuestro ámbito eterno natural a cambio de uno introducido artificialmente que permite la inmortalidad que siempre tiene que progresar en etapas temporales. Se trata de una inmortalidad que necesitará constantes renovaciones tecnológicas debido a la acción interesante y continua de la segunda ley que arrasa con cada etapa anterior. Existe mucha especulación sobre los diferentes tipos de especies exóticas que se observan. Creo que esta variedad, ya sean reptiles, insectoides o anfibios, son producto de su contacto con otras especies en planeta como el nuestro. Estos son híbridos que hicieron que inevitablemente se rompieran para expresar la forma animal descentralizada de la especie original. Los alienígenas nórdicos son, creo, la culminación del actual proyecto de hibridación que están llevando a cabo con nosotros. De manera escalofriante, a Hitler se le mostró uno de estos en un encuentro extraterrestre y le dijeron que este era el nuevo hombre. La mayor ironía es que los grises no se dan cuenta de que no pueden con medios físicos manejar algo que no es físico como nuestra alma, simplemente porque solo entienden lo físico. Entonces la tragedia radica en el daño que hacen al tratar de alcanzar lo que no pueden alcanzar, convirtiéndonos a través del secuestro y la manipulación genética para ser más como ellos, haciéndonos, en otras palabras, más como máquinas, todo con la vana esperanza de que puedan hacer una amalgama que será, en sus términos, lo mejor de ambos mundos, tomando prestada la eternidad del Galverso e infundiéndola a la temporalidad del universo en un intento por crear un estado de inmortalidad física. Los grises solo pueden permanecer dentro del reino atómico con la pérdida de su apego original a las propiedades existenciales eternas más allá de los átomos en el polo de la armonía. No pueden ir más lejos, ya que ahora son creaciones puramente físicas. No pueden morir en el sentido en que lo hacemos nosotros y, por lo tanto, alcanzan naturalmente la puerta del Godverse a través de los puntos centrales del espacio entre los átomos.
con el mismo afán por la inmortalidad física que impulsa la vanguardia tecnológica de nuestra especie, ahora en nuestro planeta buscan que su información, su programa continúe, buscan recrear y ser biológicamente natural que alguna vez fueron, manipulando nuestro aspecto genético para reflejar su propio proforma original. De esa manera conservan su superioridad intelectual y su conexión con el potencial eterno prospecto de la existencia, aunque sea en un alma o una línea de conexión secuestrada. Pero, y este es el problema, nunca podrán hacerlo. El campo del alma es una huella digital única. La entrada de God Bears solo está marcada para el propietario natural original, porque cada bit de información está enmarcada con la experiencia del original. Y solo el portador original puede conocer la experiencia que lo sacó del God Bears. En un complemento nunca puede ser consciente de esa experiencia y seguir la pista de regreso. Sería un esfuerzo en vano, pero los grises nunca podrán saberlo como tal desde su punto de vista, ya que han perdido su propia pista individual y se han convertido en entidades artificiales sin cargo. Esto es el hombre tarjeta. Las líneas de batalla de la existencialidad entre lo artificial y lo natural se trazaron hace miles y miles de millones de años en el Big Bang. Nos sentamos en su postura contemporánea en este momento. Lo que es natural está programado para la máxima resistencia eterna. En fin, depende de nosotros como la especie cumbre del esfuerzo natural aquí en nuestro cuello del bosque en el espacio-tiempo, ver la verdad de todo y tomar las decisiones que mantengan esta postura, la perseverancia de ser el hombre de la tarjeta SIM nos atrae a todos. Los grises son vanguardia y su alma mater. ¿Elegiremos como especie cantar su canción y no la nuestra? Perdiendo así para siempre la existencia de la magnificencia potencial que realmente somos. Así, mis cuerditos, la evidencia muestra que los extraterrestres cosechan de nosotros de varias maneras, tanto emocional y energéticamente como físicamente. Incluso hay casos reportados de instalaciones en las que se procesan cuerpos humanos y muchos de estos informes provienen de personas que no están familiarizadas con la literatura ufológica.